pues bueno, pues continuamos con nuestro programa. En la página del curso pueden ver el programa del día de hoy. Después de esta presentación del doctor Ricardo, pues viene Metro Evolución, un proyecto donde participé, y pues vamos a iniciar. Bueno, solamente confírmeme, ¿están viendo mi presentación? Sí, de adelante. Muy bien. Entonces, solamente voy a mencionar un poco los resultados y las simulaciones computacionales que hicimos. El tema es metroevolución, ascenso y descenso eficiente en vagones. Este proyecto fue parte de mi tesis doctoral, en el cual tratamos de estudiar el metro de la Ciudad de México desde varias escalas de organización. Una escala es la de pasajeros, ver cómo se desarrollaban o se desenvuelven sobre la plataforma, en especial sobre esta área, y la otra escala global sobre la regulación de trenes. Pero hay un proceso muy importante que está entre estas dos escalas, y como lo hemos visto en sistemas complejos, definir la escala es, pues, de suma importancia. Entonces, este proceso que conecta tanto escalas de trenes como de pasajeros, pues es el proceso de ascenso y descenso. Entonces, ahí nos vamos a enfocar en este caso. Todos sabemos que en la red del metro de la Ciudad de México, pues consta de 12 líneas, 195 estaciones, 225 kilómetros de vías, ¿no? Y existen diferentes, pues, patrones de movilidad a distintos horarios, tanto en escala, digamos, temporal, pero también espacialmente las estaciones no se comportan igual. Entonces es un sistema heterogéneo, hablando espacialmente y temporalmente. Y bueno, para tratar o abordar todo esto, podemos hacerlo desde la escala global, digamos, la totalidad de la red, en la cual podríamos utilizar, por ejemplo, redes complejas, lo que vimos aquí en el taller, o podríamos enfocarnos en una línea, ver cómo se desarrolla el flujo de los trenes, cómo podemos meter mecanismos de regulación, o podríamos enfocarnos en una estación y ver cómo se comporta el interior, la dinámica, específicamente ver cómo es la dinámica de pasajeros. Pues, en este caso, nos vamos a centrar en los pasajeros y en el proceso de ascenso y descenso. Y lo que quiero mostrarles aquí es algunos videos de la dinámica cuando llega un tren semivacío. Los pasajeros suben, suben alrededor de 25 pasajeros solamente en esta puerta que vemos, y alrededor de 13, 14 segundos. Entonces, es sumamente rápido. Por el otro lado, pues podemos ver estos escenarios donde hay mucha congestión. Si bien pudimos observar, se crea un flujo de salida. Voy a parar aquí la simulación un poco. Se crea un flujo de salida para tratar de bajar en estas situaciones de saturación. Entonces, el primero que va bajando, pues va haciendo como el camino, va moviendo a los demás pasajeros sobre la plataforma. El segundo pasajero tiene que seguir el andar de este primero y así sucesivamente para que se pueda formar este flujo. Si uno no alcanza a, digamos, a ser parte del flujo principal, pues posiblemente no podamos bajar en esta situación, como lo que le pasó a esta persona de gorra roja. Es importante notar cómo van bajando. Voy a repetir la simulación. El video sale este, uno, dos pasajeros, tres, cuatro, cinco. Y él, bueno, por la aglomeración interior, pues ya no pudo. Entonces, pues viene esta como pared humana y pues ya fue imposible bajar.
Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, desde la plataforma, veamos cómo se desarrollan. Entonces, van bajando los pasajeros, van creando este flujo. Pero de pronto los que están afuera, pues como el tiempo es una presión, pues empiezan a querer entrar al vagón sin que este flujo haya terminado de salir. Bueno, aquí vemos una señora como queda ahí un poco atrapada. Pero si notan, la plataforma no está muy saturada. Los flujos van y vienen, pero en sí las personas que quedan esperando no hay una gran saturación. Entonces, bueno, ¿cómo podemos regular estos dos flujos que entran y salen? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que los retrasos o estas perturbaciones en los tiempos, pues se puedan minimizar? Aquí vamos a ver que el tiempo también de cierre de puertas es importante. El tren no puede partir si no han cerrado correctamente todas las puertas. Aquí vemos que ya se cerró, aquí ya paré el video, pero esta puerta vuelve a abrir y cerrar en varias ocasiones y tarda hasta un minuto en salir el tren. Ahora veamos que pues en este sistema aquí una sola persona puede retrasar tanto el tren en el que quiere abordar como los que vienen atrás de él. Si el tren no parte, entonces pues no se va a poder cumplir la frecuencia de paso deseada, es decir, el tiempo programado para que cada tren pase sobre cada una de las estaciones. Entonces, bueno, pues tenemos aquí algunas imágenes de cómo se van creando los flujos. En algunas situaciones se crea un flujo de descenso y dos flujos de ascenso sobre los laterales. Entonces, ¿se podrá regular esto? ¿Se podrá crear y fomentar esa formación de flujos? Pues en la hipótesis de nuestro trabajo fue tratar de crear y fomentar esta formación a través de señalamientos. Entonces, primero lo que realizamos fue una simulación computacional para ver cómo se podrían comportar los pasajeros al entrar y salir en diferentes escenarios. Como sabemos, en el metro de la Ciudad de México, pues estos eventos duran 20, 25 segundos, 30 segundos en lo que se estaciona el tren, pero pues no es posible recrearlos y hacer estos estudios en el sistema real, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, para esto nos ayudan las simulaciones computacionales para tratar de recrear estos escenarios y ver su comportamiento. El modelo que utilizamos fue el modelo de fuerzas sociales, el cual los peatones o los pasajeros están gobernados por estas tres fuerzas: una velocidad deseada, repulsión de peatones más repulsión de bordes, es decir, no queremos estar totalmente pegados a los peatones, pero tampoco a los bordes, entonces hay cierta repulsión. Pero también cuando hay un flujo, pues seguimos el flujo, entonces hay una cierta atracción. Entonces ahí hay un balance entre todos ellos para poder recrear las dinámicas reales que vemos en por ejemplo, en los flujos de peatones cuando van avanzando. Entonces creamos un escenario de puertas dedicadas, las dos puertas del extremo pensamos que podrían ser para entrar y las de en medio para salir. Lo presentamos a los ingenieros del metro para que valoraran estos escenarios. Al cabo son escenarios pues simulados. Nos permitieron, bueno, ganamos un concurso de innovación tecnológica en el metro. Fuimos de los ganadores para poder hacer pues estos estudios. Y aquí les muestro este escenario. Es como caso base. Todos quieren entrar y todos quieren salir. Y pues se crean estos flujos. Ya el metro había hecho alrededor de los 80s unos estudios semejantes a estos, en los cuales pues mencionaban lo mismo que nosotros, que la afluencia iba a ser obstruida por la gente que está dentro del vagón.
ya que pues hay diferentes, digamos, matrices de origen-destino. Hay pasajeros que bajan en la siguiente estación, hay pasajeros que bajan hasta las terminales, entonces iba a haber mucha obstrucción. Entonces, bueno, quedó ahí planteado el escenario, pero lo que nos interesó más es, bueno, si en el interior del vagón no podemos crear, digamos, algún mecanismo de regulación, porque hay mucha afluencia de pasajeros, a veces hay grandes saturaciones, entonces, ¿en dónde tendría que ponerse esta regulación? Pues en el exterior, como siempre tratando de despejar las puertas de los vagones, existen ya los señalamientos de permita salir antes de entrar, pero bueno, estos señalamientos que están pegados en las puertas, pues no, a menudo no se respetan. Entonces, bueno, ¿cómo regular esto? Si ponemos unas vallas en los laterales, pero tenemos que estar quitando y poniendo, sería pues muy complicado. A través de señalamientos en la plataforma, pues también podría suceder. Y pues recreamos un escenario con una simulación, partiendo en que podríamos acumular, hacer cúmulos de personas en los laterales de las puertas. Aquí más o menos planteamos el escenario. Tenemos el vagón de manera abstracta, las personas que quieren salir, las cuatro puertas, y entonces los cúmulos que se harían en los laterales. De esta manera, pues tendría el flujo, crearíamos un flujo libre en cada puerta para que pudieran entrar las demás. Y aquí vamos a ver dos escenarios. El de arriba es cuando los cúmulos ya están formados, y hay de 3 a 4 segundos de espera. Y abajo, pues un escenario como el que vimos en los videos de saturación, donde pues la gente no hay tanto respeto por la cuando se abren las puertas. Pues vamos a correr la simulación. Vemos que en la parte de arriba pues se crean los flujos y sin tanta fricción, sin tanto golpes entre los pasajeros, pues logran salir y entrar. Mientras que aquí, bueno, van saliendo apenas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este escenario, pues aquí están luchando por salir todavía, ¿no? Ganamos, pues aquí ganamos varias cosas. Una es, dentro de la simulación, es una disminución en el tiempo, alrededor de 6 segundos, 7 segundos, pero también pues menos fricciones entre los pasajeros y golpes. Entonces, eso mismo se podría recrear en el escenario real. Pues para eso tendremos que hacer el estudio, un estudio piloto, ¿no? Ahora, dentro de nuestros datos de la simulación, aquí tenemos datos reales, que son los puntitos en negro, y tenemos los datos de las simulaciones. Líneas guía, dependiendo de la densidad de pasajeros, ascensos más descensos, pues siempre se mantiene abajo. Mientras que una configuración, digamos, actual o de las que no hay tanto respeto por la apertura de puertas, pues mientras más densidad haya de pasajeros, pues incrementan los valores. Entonces, bueno, pues eso indica que si aplicáramos la parte de simulación, pues siempre estaríamos un poco abajo, ¿ok? Entonces tenemos aquí unos señalamientos guía que propusimos. La diseñadora del proyecto, Tania Pérez, fue la que diseñó estos señalamientos. Están muy, fueron de acuerdo a lo que se requirió en el sistema de transporte colectivo Metro. Ya en otros sistemas se han creado señalamientos para regular el flujo de pasajeros. Vean en Caracas, por ejemplo, tienen este tipo de serpenteo en los señalamientos, pero hay que ir de acuerdo a la afluencia y a la totalidad de pasajeros que se manejan en los sistemas. Pues vamos a ver, creamos este folleto que nos permitía indicar pues cómo debían de colocarse los pasajeros, vean, aquí en cúmulos, para que permitieran el libre flujo y después entraran. Les voy a mostrar unos videos. Este, por ejemplo.
es... No sé si está muy fuerte el audio. Perdón. ¿Se escucha muy fuerte el audio? ¿Se escucha bien? Sí, entonces... No, se escucha bien. Sí, ok. Vean que la plataforma no está muy saturada, pero están enfrente de la puerta y no permiten el libre flujo de salida. Ahora, esto es después de haber instalado los señalamientos al tercer día. Ok, entonces aquí hay dos situaciones. Una es que el primer día que hicimos el estudio piloto, pues la gente, las usuarias, aquí en esta sección que es de mujeres y niños, se empezaron a formar, pero sin ninguna, digamos, regla, sino simplemente empezaron a ver el tipo de señalamiento. Empezaron a formarse una tras de otra. Entonces, el primer día que era lunes, llegué con las personas que nos estaban ayudando, gente del metro, de Hola Naranja, ingenieros del metro. Le dijo, oye, ¿por qué las estás formando? El sistema no es así. Y pues me dijo el personal del metro, dice, no, pues yo no hice nada, yo no las estoy formando. Solitas empezaron a formarse. Digo, bueno, ¿cuánto tiempo llevan así? Pues ya llevan pues algunos minutos. Entonces dijimos, bueno, hay que dejar que suceda esto. Vemos hasta dónde llegamos. Y bueno, fue algo que se empezó a reforzar a lo largo del día. Llegaban y algunos usuarios decían, bueno, hay que formarnos. Pues bueno, está bien. Y se formaban. Y otros que decían, no, esto está muy mal. ¿Por qué están formando? Esto no va a funcionar. No sirve. Y pues a lo largo del día, de los días, se fue reforzando este comportamiento. Y a continuación les muestro la misma área, pero una semana después de instalar los señalamientos. Entonces estamos aquí a una velocidad de 8X. La persona que está aquí de boina está regulando toda esta zona, está solo. Pero veamos que pues ya llegan sin, como muy, muy acostumbradas ya a este sistema, lo adaptaron rápidamente y todo se ve como muy sincronizado. Llegan los trenes, bajan, suben, las puertas, ya no hay tanta obstrucción y se va el tren. Este video fue grabado a las 8 de la mañana, es una afluencia en la estación Valderas. Creo que no lo mencioné, el estudio piloto original fue en la estación Valderas de la línea 1. Y veamos lo que sucede. En la zona mixta, de la misma manera, bajan los pasajeros, suben. Bueno, en este momento el entorno, la plataforma, pues tiene estos señalamientos que permiten pues una nueva dinámica. Y los señalamientos dan mucha información. En principio dan dónde se va a posicionar la puerta. Ya antes habíamos platicado con muchos usuarios y nos habían dicho que, bueno, yo siempre trato de colocarme aquí, por supuesto antes de los señalamientos, colocarme aquí porque es donde cae la puerta regularmente, ¿no? Entonces, supongo que ustedes también, los que manejan o los que se suben al metro, los que utilizan el metro regularmente, pues ya saben dónde. Porque, pues, entrada, llegar, por dónde va a estar la puerta. Ahora, con los señalamientos, pues, todos tienen esta información. Y después, pues, la gente empezó a ver que se empezaban, las personas y los medios de comunicación vieron que se empezaron a formar. Hacían filas muy largas.
llegaron medios de comunicación, pues empezaron a hacer cápsulas y reportajes de todo lo que sucedía en el metro, porque fue un cambio en la dinámica totalmente. De tener ya dinámicas pues un tanto desorganizadas, sin tanta regulación, no había regulación en las plataformas, pues a generar estas estructuras de filas, ¿no? Y de manera, pues, en un principio había como un proceso de autoorganización, porque nadie estaba organizando en que se formaran las filas. Y después, pues, como de manera autoorganizada, pues, esta emergencia, ¿no? De las filas largas también, tanto en situaciones de pocos pasajeros como de muchos pasajeros, como vemos en la imagen. Y algunos de los resultados es que se disminuyó el tiempo efectivo de ascenso y descenso, es decir, la gente tarda menos en subir y bajar, se acotó más o menos alrededor de 28 segundos, incluso con saturación. Se puede separar el tiempo efectivo de ascenso y descenso. Antes no, antes estaba como intercalado. Y ahora vemos que los pasajeros suben alrededor de pasajero por segundo, bajan en el descenso, y el ascenso igual, pasajero por segundo, más o menos. Entonces, estos procesos son muy rápidos para nosotros. Y tenemos también el tiempo de cierre de puertas que ha disminuido, disminuyó de un 15 a un 25%. Entonces fue bastante significativo el ahorro, porque también esto impacta en la regulación de los trenes. Ahora con los trenes, si parten a la hora o el tiempo que está especificado, pues eso permite un mayor flujo y ya no tanto retraso. Y vean este video después de la instalación de los señalamientos en Valderas. Ay, perdón, no sé si está muy fuerte el audio. Está bien. Gracias. Este usuario está en la estación Zapata de la línea 12. Está arriba de las escaleras. La fila llega hasta arriba de las escaleras. Y entonces empezó a grabar cómo pues llega el metro, empiezan a bajar. Las filas permanecen, bajan tranquilamente como si nada sucediera. La estación está pues totalmente llena, saturada. Y este video en los primeros meses tuvo pues, más de 1 millón de visitas. Y esto fue más o menos después de un año de la instalación de los señalamientos. Poco a poco se fueron haciendo más estaciones. Nosotros nos encargamos de hacer la regulación en las primeras estaciones, de ver a los usuarios, de platicarles cómo era el método. Y bueno, después ya simplemente poner los señalamientos. Y las personas ya estaban muy adaptadas a este nuevo esquema. Pero ¿qué sucede? No en todas las estaciones hay señalamientos. ¿Qué sucede en las que no hay? Pues nos mandaban imágenes, videos de gente que se forma de manera espontánea, sin señalamientos. Aquí vemos que no hay señalamientos. Pero, y tampoco hay algún policía o gente que esté tratando de fomentar esta formación de filas. Y aquí, bueno, pues vemos que se forman y pues suben y bajan. Se va el metro y la fila permanece. Aquí el video se cortó, pero ya está. Y esto sucede en distintas estaciones, aún sin señalamientos, ¿no? Muy bien. Y antes de la pandemia, este video
Este video lo tomé en la estación Zapata, línea 3, alrededor del mes de marzo. Ahí vemos la formación de filas también. Seguramente los que usan el metro, pues han visto los señalamientos, usan los señalamientos. Y ya es un esquema que se ha adaptado, ¿no? Ya después de varios meses de uso, estos señalamientos ya se ven desgastados, necesitan su mantenimiento. Pero aunque hay algunos que, o flechas que ya no están, o estas líneas, por ejemplo, pues la gente lo sigue usando. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó como resultado después de esta intervención y que se fue extendiendo a otras líneas del metro? Pues en principio lo que realizamos fue un cambio de interacciones. Antes la gente llegaba, y esto incluso en grabaciones que teníamos en las cámaras, escuchan los audios, cuando la gente pues se sorprendía de ver las primeras filas, las formaciones, y decían, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Se están formando o qué pasa? Dicen, bueno, yo que ya venía pues a empujar, ¿no? Como todos los días. Los que era la ley como del más fuerte, el que tenía más fuerza o más hábil para esquivar, pues eran los que podían entrar de primera instancia. Y ahora no, pues ahora este esquema favorece a los primeros que llegan para que puedan entrar sin problema. Entonces, pues se fomenta la formación de flujos. Las filas, un resultado inesperado, nadie lo esperaba. Si nosotros hubiéramos llegado con los funcionarios del metro, les hubiéramos dicho, pues nuestro proyecto pretende formar a las personas, pues definitivamente nos hubieran dicho que no, ¿no? Que no era posible. Entonces fue inesperado, pero también muy benéfico. A través de las simulaciones computacionales probamos distintos escenarios, mostramos los posibles resultados, que en ese sentido pues se cotejan con los resultados obtenidos, esta disminución de tiempo de alrededor de 7 segundos, 4 segundos por evento. De manera cuantitativa, se reduce el tiempo de ascenso y descenso de un 5 a un 15% y una disminución en el cierre de puertas de un 15 a un 25%. Se han instalado en ya un poco más de 15 estaciones, lo que beneficia a 400,000 pasajeros diarios. Ya llevamos 3 años con estos señalamientos. Pero de manera cualitativa hay una reducción significativa en los empujones y fricciones. Nosotros tomábamos o grabábamos video alrededor de 4 horas, de 6 a 10 de la mañana, durante varias semanas para ver cómo era este comportamiento. Y en este tiempo siempre había algún accidente, golpes, incluso peleas, ¿no? Debido a que había mucha fricción y había pues muchos empujones en este tipo de, en la dinámica anterior. Entonces, a través de los señalamientos hubo un cambio de comportamiento y sobre todo se fomenta una cultura de movilidad que no solo ya permeó en el metro, sino también, por ejemplo, en el metrobús. Trataron también de hacer sus señalamientos, que a últimos meses, antes habían señalamientos en tonos azules y con una señalética un poco distinta, y después la cambiaron a los colores que hay en el metro. Entonces, creo que eso es benéfico porque homogeniza la forma de, digamos, de la señalética, pero también el usuario identifica bien cómo son estos, el uso de estos señalamientos. Pues como un ensayo mental, un ejercicio mental, si tenemos en hora pico 6 a 10 a.m., pasan de 90 a 100 trenes y ganamos 4 segundos en cada parada, entonces
tenemos 400 segundos, alrededor de 6.6 minutos de ahorro total. Pero podrían decir, bueno, esto no es demasiado, pero si tenemos este ahorro de 6.6 minutos, representa que pase 3 trenes más, con capacidad para servir a 5.000 pasajeros. Eso solamente contando el beneficio de una, en una estación. Pero si tenemos toda una estación o toda una línea completa con estos señalamientos, pues esto se incrementa. Y sobre todo fomentaría la regulación del paso de los trenes, ¿no? Que eso está en una escala superior. Bueno, aquí hay algunos trabajos que hemos realizado. Ya Ricardo Mancilla nos mencionó sobre esta serie de libros de actas de economía y complejidad. Y en el segundo volumen tenemos publicado, junto con Carlos Gershenson y Rodrigo Pérez, un acercamiento de por qué se formaron las filas a través de biopolítica y de complejidad y dispositivos de poder. Teoría del comportamiento. Entonces hay algunas interpretaciones interesantes que hacemos. También tenemos los reportes que le entregamos a los directivos del metro. Es un reporte técnico tipo Tesina, los pueden bajar de aquí si alguien está interesado. Algunos spots para hacer difusión del proyecto. Y bueno, con eso concluyo mi intervención. Y gracias por su atención. Estoy viendo aquí algunas preguntas, pero que no tuve oportunidad de leerlas, pero vamos a ver. No sé si mis colegas lograron responder algunas. Todavía no, por el momento están fluyendo las preguntas. Sandra López, muchas felicidades por su trabajo. Luis Parral, hay incorporación de elementos que modifican las interacciones y que influyen en la formación de flujos. Dora Rosalía, ¿ustedes y o las autoridades le siguen dando seguimiento a este proyecto? Sí. Esto sobre el seguimiento, nosotros estuvimos al inicio del estudio piloto y haciendo las siguientes estaciones, apoyando a la gente del metro, ya posteriormente ellos continuaron haciendo las demás. Pero sí hemos tratado de hacer colaboración para darle un seguimiento. José Gabriel López Ruiz, ¿cuál sería su propuesta para evitar ahora las inmensas aglomeraciones de personas en ciertas estaciones y en ciertas líneas? ¿El plan maestro funcionará o solo logrará que se hagan aglomeraciones más grandes? Al incluir personas que viven o trabajan donde no hay metro cerca, el Estado de México o el Corporativo de Santa Fe, por ejemplo. Continuamos con las preguntas mientras. En un momento continuamos con esta pregunta. Enrique Márquez, ¿cuál es el límite de la eficiencia de los señalamientos? Debe haber horas en las que ni siquiera se puede formar la gente y el andén esté colapsado. Sí, sobre todo lo de la afluencia, es decir, sabemos que nuestro sistema de transporte colectivo metro pues ya está saturado. Está muy, muy saturado. Entonces, lo que se pretende hacer es que con estos métodos de regulación, pues esta saturación tenga un poco mayor de rango, es decir, pueda despachar o servir a la gente en un poco más de rango, ¿no? Si regulamos a los pasajeros, pero también regulamos a los trenes, entonces nuestro sistema ya no se va a colapsar, digamos, con 1,000 pasajeros, sino podría llegar al colapso con 1,500 pasajeros, ¿no? Sobre todo porque ya tenemos una gran saturación. Los siguientes esquemas de regulación también pueden ser dosificaciones, como lo han hecho, sobre todo cierran los andenes, esperan a que fluya y entonces sale, ¿no? Sale el tren. Por ejemplo,
Hay a veces estrategias de tres trenes que pasan en un servicio normal y uno vacío. Como por ejemplo San Lázaro, esa estación es muy saturada en las mañanas. Entonces ya manejan estrategias de ese tipo, 3-1, 3 con regulación normal y uno vacío que desahoga toda la afluencia de pasajeros. Cuando estuvimos en esta estación, por ejemplo San Lázaro, y con los señalamientos, pues todo era un poco más rápido, más fluido. Pero indudablemente, pues ya llegamos a un punto de saturación bastante fuerte, y lo que tenemos que hacer pues son cosas o métodos de regulación que se adapten a estas circunstancias. En caso de Luis Enrique, ¿cuál es el límite de la eficiencia de los señalamientos? Debe haber horas en las que ni siquiera se puede informar la gente y el andén está ocupado. Sí, así es. Pues tuvimos un evento en algún momento donde la estación Valderas tuvo una irrupción de servicio en los trenes y vimos filas que se formaban de 50 hasta 100 pasajeros en situaciones normales. Digamos, con el tipo de servicio sin una interrupción. Pero en esa ocasión, pues el servicio fue de 15 minutos de interrupción. Entonces, no sé si han estado en situaciones de ese tipo. La frecuencia de paso normal es de 2 minutos, 2 minutos 10, 2 minutos 20. Es muy variable, pero lo que se pretende realizar es que sea alrededor de 2 minutos. Estar 15 minutos sin servicio, pues, digo, ya la afluencia de pasajeros es enorme y ahí las filas, pues, digamos, ya dejaron de ser filas por la afluencia tan grande. Pero esas son situaciones, digamos, como anormales. Ahora, el punto crítico donde las filas dejan de existir, pues depende de muchos elementos. Digamos, si hay un evento inusual de afluencia, pues posiblemente estas filas largas crezcan, pero si sigue pasando el metro, pues van a permanecer como mostramos en el video de Zapata, línea 12. Pero si deja de pasar 15 minutos, pues seguramente eso va a colapsar. Pero con cualquier método de regulación, pues la estación podría sobresaturarse, ¿no?, y colapsarse. Bien, Dora Rosalía pregunta, ¿el que fueran de la UNAM influyó en el que la gente se organizara más rápido? Bueno, como experiencia personal, cuando empezamos a hacer la intervención el primer día o la primera semana, pues mucha gente quería informarse, ¿no?, que quién estaba haciendo este proyecto o por qué, que casi casi quién lo había autorizado, ¿no? Y bueno, decimos, estamos de parte de la UNAM, estamos haciendo este estudio piloto, es una intervención que va a durar 15 días. Y bueno, la gente pues cambiaba de actitud, porque decían, vienen de la UNAM, qué bueno que están haciendo estos estudios. Pero también había personas que no estaban de acuerdo porque definitivamente decían, esto no va a funcionar, ¿qué están haciendo?, ¿no? Tenemos de las dos partes. Bien, Gloria Vaca, me parece que la cultura de la movilidad es mejor entenderla como cultura de la cooperación. Sandra López, ¿en qué otros proyectos han pensado aplicar este tipo de reordenamiento? Pues en el mismo sistema tenemos el esquema de regulación de trenes, que es un sistema de autoorganizado. O sea, a través de la información local de las estaciones, los trenes regulan su tiempo de estacionamiento y entonces como propiedad o una propiedad o nueva propiedad es que se regula el paso. Entonces tenemos ahí unos estudios ya teóricos y a través de simulación computacional que podrían consultarlos. Ya tuvimos pláticas con la gente del metro para lograr una implementación de estas, pero bueno, lo tuvimos a principio de año, pero con pues es la pandemia, con esta contingencia sanitaria, pues se paró un poco esto. Dora Rosalía, algunos usuarios
Comparo este proyecto con el sistema del metro de Japón. ¿Podría explicar la diferencia? La primera ventaja que tienen las estaciones en Japón es que son andenes muy, muy grandes. Entonces permite que se puedan formar, además que me parece que ya es un conjunto ya de reglas establecidas. La diferencia de acá es que los andenes son muy pequeños y este esquema, pues lo que hizo fue de manera emergente o a través de autorregulación, autoorganización, pues se formaron. Entonces creo que a nosotros, como sociedad, nos fue muy bien, nos fomentó que no fuera algo impuesto, sino que fue con la libertad de poder ponerse o posicionarse como cúmulo o como fila, pero al fin y al cabo se ha estado convirtiendo en una regla implícita que pues la mayoría de las personas pues ya sigue, ¿no? Muy bien. Pues Luis Enrique, ¿de qué manera la infraestructura influye en el proceso de saturación? ¿Podría plantearse un escenario en el que haya una expansión de la infraestructura como elemento complementario a la regulación del flujo? Sí, muy buena pregunta. De hecho, el metro ha tratado de que los andenes estén libres como de elementos para que la gente fluya más. El diseño de las estaciones pues ya es antiguo, desde hace muchos años. Incluso las entradas y las salidas a veces no quedan en medio de la estación, sino en los extremos. ¿Por qué se diseñaron así? Bueno, pues ya en el momento lo habrán decidido de esa manera, pero sí influye la estructura para que se puedan crear mejores flujos de personas, o sea, sin tanta obstrucción. Al fin y al cabo, si ponemos objetos, lo que hace es crear turbulencia. Muy bien, ya no tenemos preguntas. Sí, muchas gracias por sus preguntas.